El servicio de necrología y nutrición está formado por 8 adjuntos y un residente por cada año, que lugar desocupado los últimos 4 años. Y creo que disponemos de todas las necesidades para hacer que los residentes tengan una formación lo más completa posible. Es un hospital de tamaño medio que en los últimos años ha dejado atrás un movilismo en cuanto a aplicación de nuevas técnicas para apostar decididamente por la tecnología y por ponerse a la altura del resto de hospitales de nuestra área. Most guitars are made of trees. Most guitars are made of trees. People play them while they sing. Some are dull and some just ring. Most guitars are made of trees. Yo creo que somos todos un equipo de gente muy joven, con muchas ganas de trabajar y que pasamos desde hace pocos años por la residencia y sabemos las ventajas y desventajas que puede tener el formarse en un sitio u otro. Cabe destacar un hospital de día que cuenta con la ayuda de 3 enfermeras en el que el residente y el resto de staff hacen su mayor parte de actividad diaria viendo pacientes programados y pacientes curantes de urgencias, y eso evita al hospital un número importante de ingresos hospitalarios. Contamos también con una unidad de pie diabético que es única en todo el territorio y que trabajamos junto con cirugía vascular nos permite abordar en profundidad esta complicación de diabetes tipo 2 que generalmente está olvidada y que realmente existe. Es un servicio bastante completo y donde el residente aprende a pasar consultas solo, aprende a tomar decisiones, aprende exploraciones complementarias que en otros muchos sitios no se hacen y que yo no hice en mi formación. Y yo creo que en conjunto es un servicio donde el residente sale bien informado. La cercanía, sobre todo, que es que tienes tanto como con los residentes, ¿no? Que ya es más normal por una cuestión de edad, ¿no? Como con los adjuntos. Todos los que quieran escoger esta especialidad en este hospital serán muy bien formados, ya que tenemos un servicio muy integral. Y sobre todo tenemos muy buen ambiente entre todos los compañeros y por tanto si deciden escoger aquí serán muy bienvenidos. Eso favorece o permite que el residente de microbiología salga totalmente formado en el tema de la nutrición, cosa básica para la vida diaria una vez acabada la formación hospital.